a nightmare. In my mind, everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past. Hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll go my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. No hay tanto carry ahorita. Fueron buenos bans los de Gaming Gladiators. Llega la Drone Ranger. Okay. Pero también tiene dos héroes de save. Ellos lo tienen más claro. Underlord. What? O sea que Quinn lleva al Santo. Complicadas las cosas. Está tratando de colocar Don't Save a Concussion en la zona de top. Ramses puede terminar perdiendo, amigos. Sundra, right clickeando demasiado. Llegan los Eidolons. Celery como support. Ojo, puede desvenirse la First Blood. Podría ser una carga más. Shadow Poison. Esto puede ser todo para él. Parece que sí. Magic Stick. Y una carga más. No, se salió por poco. Save a Concussion. Toma, para que me respetes. Toma, toma, toma la First Blood para el equipo de Gaming Gladiators. Porque la primera partida se la llevó el equipo de Gaming Gladiator. Es el equipo de Gladiator, se lleva el primer mapa, amigos míos, en esta serie. A lo mejor de 3 en las upper brackets. Recordemos que el que gane la serie no pierde. Ya básicamente está, bueno, aparte que no pierde, claro, así es. Q-Tipo, ya saben, amigos, Q-Tipo es cruzadito. ¡Oh! Explota. A manos de Queen Pure. Estaba ya con un pie en la base y la otra directamente en el cementerio. También pone Pico Madis. Con la secuencia pone Galleta encima. Snowball intenta retirarse y comprar un poco más de tiempo. El Tusker está comprometido. Pobrecito. Se va a entregar directamente. White Moon. Hay persecuciones. Scarlet Blast encima y está muerto también. ¡Auch! White Moon. Dos bajas en la zona inferior. No había escape. Y le está ganando la puesta en marcha, amigos. Tercero de medio. Aprieta también. Viene el usurior. Van a tratar, dice, para la parte izquierda. Thompson lastima. No tiene la oleada de Eclipse. Todavía le falta un poco. Van a llevarse la tierra en la parte de abajo. Lo acabas de dejar sin mecanismo de farmeo, o sea, sin lugar de referencia para farmear, sí, justamente los stacks. Pero hablamos de una partida en la cual tienes un Alchemist y es necesario justamente este tipo de estrategias para poder incrementar la diferencia de network. Mira, otro stack que le sale. ¡Aprende, papá! Eso es un verdadero stack. En la parte de abajo también lo propio. Sanky llega a Queen. Y hablando de un almuerzo, siendo acá en Copenhague, un poco más allá de las 8 de la noche, ya casi la cena por acá, allá en Lima, Perú, deberá ser más o menos la 1 y tanto de la tarde para el almuerzo. Sí, vemos ahí el Rocket Buddies, van directamente por la Snapfire, también tiene el seteo Rip Bolse por la parte de arriba, rompe el lazo, pero también el Snowball bastante bueno por parte del equipo de Tunda. Llegaba Ace directamente con el portal Finsgate utilizado, van por White Moon y estaban evitando que justamente le roben los stacks directamente a Queen. Sandstorm, Pokémon Strike también, Firestorm encima, White Moon no la cuenta, 1-1 el intercambio. ¡Ay, ay, ay! Y continuamos en la labor de Network. Cuidado, zona de medio. Thompson otra vez. Malifice nuevamente. Oh, oh. Warner Reef juntando castigo. Ilusorior también para hacer más daño. Pero no hay comparación en right click. ¿Dónde está Ramses? Dice ahí White Moon. Al menos no logra caer en el embate. A ver, gente en el chat. ¡Ole! Justamente la gente acá también. Sí, ¡ole! Bueno, se escucha, se escucha por ahí un par de personas que decían ¡ole! Aquí en la arena, Thompson se acerca, peligro, tiene Dream Coil, cuidado de la velocidad de movimiento, Aishar, lo anticipan de buena manera, le acaban de contar la contemplización, amigos, Queen consigue el kill en contra de Tusker. Ay, no se esperaba este tipo de agresión por parte de la escuadra de Gaming Gladiator, acaban de encontrar a Thompson, no hay una manera de retenerlo, no tiene Silence, no tiene Silence, solamente tu cadena es tú, Malifies. Si es que el Alchemy se va por un Orchid, que no es muy común, por lo general quieres irte por Radiance, incrementar tu right click, pero tienes de todos modos el Black Hole. Pueda acelerar un poco el ritmo de este farmeo, pero así, por naturaleza, pues no logra hacer mucho realmente. Ramses, por otra parte, cuidado con Queen también, le pone encima Thompson el daño, pone también la X, el Dream Coil, el barco viene también, ojito con los Mortimer, que se responde el conjunto de Gladiator, viene Torrente, el barco impactaba, pero aún así logra salvarse de buena manera Queen, y ahora viene la contraofensiva, va por Ramses, parece, ojito, Drunken Blood, va también muy bueno, Snowball defensivo por parte del mismo, pone Black Hole en la parte central, en la otra parte directamente Ramses, también Saxa caía en el bloodhead, y lo van a atrapar, está muerto, parece que sí, Ramses es en la bolsa, son dos, tres bajas de traba, Thompson, muy adelante. No, y acá, amigos, se acaban de caer tres en racha. El equipo de Gaming Gladiator, brutal. Lo que acaban de conseguir, aprieta. Aprieta la tier 1 en la zona de medio. Resiste a la escuadra de Tundra. Al parecer, no hay cómo armar Julito el juego. Falta Raikki. Cancelar el Black Hole. Y creo que quizá también Ramses hubiera tenido un poquito más de tiempo de recuperación en ese sector. Avanza el equipo de Tundra. Cuidado que marca la X. Tal vez el torrente, creo que sí tiene buena combinación. La X, el marcazo, no hay Black Hole tampoco. Walrus Punch va a ser una free kill para el equipo de Tundra con una kill que también es válido, ¿no?
No tienes Blackhole de todos modos, así que no es como que quieras pelear ahora mismo. Lo sabe el equipo de Gaming Addictor, se va a concentrar netamente en conseguir un poco más de network. 4-6K diferencia a favor del Scatter Blast. ¡Wow! ¿Qué tal golpe en contra de Thompson? Recordemos el Poison Steam, justamente del Sun King, hace mella cuando una unidad explota, porcentaje justamente del HP máximo. Para dar agresividad, también venga White Moon, ojito que es de noche, también preparan el epicentro. A por Ramses, por Red Strike, Morde Perkins, viene la interrupción defensiva por parte de Saxa, cuidado con el daño. Otra vez se empieza a llenar también de lava el terreno, va por Pure, viene el barcazo encima, va por Saxa, también Duracho, bastante ralentizado. Va a ir el torrente sobre San King, también muere Ramses al cementerio Kunga, lamentablemente lanza la galleta. El avance es bueno del equipo de Gladitos, atrapan a Saxa, también está en la bolsa. Dos bajas en contra. Ay, ay, ay. El equipo de Tundra. Ay, 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 Yolita, la tier 1 en la parte de arriba, va a terminar cayendo. No sé por qué no lo metió dentro del Snowball el Tuskar al Funkas, que había estado atrapado entre Pido Malis, Guardian Graves. Los veo desconectados a los muchachos de Tundra. Creo que ese primer encuentro los ha dejado muy marcados. Offendurance y también Pavice para las manos del Enigma. No necesitas una Blink Dagger, dado que Celery no es quien va a iniciar aquí el encuentro. Ojo, lo van a terminar silenciando. Pido Malis, espera el momento perfecto. También llega encima la Cookie. ¡Polla! Torre que lo levanta por los aires, amigos, en el pie de la montaña. Pido Malis, esto es lo propio de Hightar. Ese Gush de parte de Drow Ranger y Pure. ¿Tiene que retirarse o a Pure lo hacen puré? Ahí se nos fue Cutipo, amigos. A comer ya, almacenar, básicamente, ¿no? Ahí, cuidado, ahí Pure cerca. Ojo con esto. Por respecto, ¿dónde te parece? Y como dice Cutipo, lo volvieron puré a Pure. Mientras también Belvino Malis atraparon a Thompson. Pone Dripcoin encima. Cuidado con el daño. Drunken Bat por parte de White Moon. Logra salvarlo. Finalmente, del rango de peligro, amigos míos. El equipo de Gladiators está on fire. 11-12 en el marco de Cutipo. Los gladiadores quieren ir directamente a la semifinal. Y acá el pick de Drow Ranger no te asegura mucho todavía. Está en la labor de Network. Sabemos lo fuerte que es justamente un Drow Ranger. Pero tienes que tener tu tiempito. Cuidado, pido mal nuevamente. Oye, pero déjalo que sea la billetera, papu. Luego hace la gente. Gaming Mediator. Queen It's Dominating. Y ahora, creo que le traía. No, sí, sí, le termina dando al final su Bloodstone, creo. A Queen. Se va a terminar yendo nada más. 17-22. Unos cuantos minutos antes. Oh, en la parte de arriba. ¡No, Ramsey! No. ¡Ramsey! ¡Está muerta! ¿Vos qué tienes? Dime una marquiño. Creo que sí. Te pone, está bien. La bulla de la gente te anima. ¡Uy, mi madre! Blackhole. Está muerto. El señor Thompson también a manos de Duracho. Cerca y persecución también. Activa la Thompson Endurance. Ahí activa los tambores. Van a ir por White Moon. ¡Ole! ¡Ay, lo van a ver! Se lo va a esconder, pero no. Los neutralos. La Wave logra revelarlo. Finalmente se contra el también encima. Madre falsa. Creo que White Moon no la cuenta. Double kill dominating para Duracho. Sigue la acción. Cutipo. Cuidado arriba. Cuidado con Pure. Quiere escapar. No le alcanza las patitas. Toma para que me respete. Poison Sting. Y acá, amigos, bien jugado Queen. Empiezan los tipeitos, papu. Cuidado que se desarma la escuadra de Tundra Gaming Gladiator. Creo que los van a mandar Cholo a lower bracket de la zona de medio. Martín Merquiza toma muaca. Y en contra del pobre de Shadow Demon. Nadie se paga fortificación para defender. Pero como diría Imperius, ¿a qué te aferra el equipo de Tundra? ¿Cuál es la clave? Pero también atención. Atención al público conocedor ahora mismo. Y le bomburilla. No, esto ya está. Esto ya fue, Royal. Bueno. Ahora, tiene que pelear lo que sea una vez. Vamos a colocar algo el torrent. Llega Ramses, puede colocar. Pido Malis, lo prende en seco. Resistencia de barracas, está más atrás. Ahí falta el spot, llega el Aichar. Frenaron en seco a Queen, lamentablemente no tiene suficiente damage. Un tipo, dos kills tiene Tundra, nada más. Dos. Solo dos. Only two kills por Tundra. 2-2, 17, 2-17, cuidado. Unstable Concussion, sale Tuskar, no, se acaba de quedar atrapado en la parte de izquierda. Esto es todo para Pure, lo han borrado del mapa, amigos, y acá otra vez. Es que esto es una masacre, 19-2 el juego. ¡Paren eso! En plena arena, no, Cholo, en plena arena. Solo le queda la fortificación se le recupera. Chata, se le recupera, básicamente. Cuidado con esto, van a ir directamente por el señor Duracho. Activa también el avance del piso. ¡Noche! Para evitar también el epicentro. Entraba de buena forma, cuidado, el Sun King. El Krieg Salis entra de parte de Quinto y pone Stinger encima. Van por Ramsey, si no la va a contar, parece que el Kunk aguanta bastante por el rol también. Cuidado con ese Blackwell en la parte de adelante. Se pone a Thompson, que parece que está muerto. En la bolsa no se puede comprar tampoco. El pobre Kunk también está en la bolsa. Ramsey, son dos bajas en contra del equipo de Thunder Esports.
sigue con la presión el equipo de Gladiators. Jutipo, cuidado. Quiere defenderse por la parte izquierda, que actualmente solo son dos contra el mundo. Tuscar, lamentablemente, no tiene nada que defenderse. Pido Maris, acaba de pagarse. Kuka regresa a la acción. Cuidado también. Llega por la parte izquierda, Pure. Snowball para poder salvarse la vida. Sonsor, X-Mark Spot, lo levantan en seco, amigos. Sonsor con Concussion. Disrupción para poder salvarse de momento. Y acá, que viene Tofu. El equipo de Tundra. Y 6 segundos para que pueda renacer. ¿Qué pasó con Pure? ¿Por qué? Posicionado demasiado mal, amigos. Pido Maris. Puede salir, puede YouTube. Pure, parte izquierda. ¡Snowball! Salvando la vida por poco. Pero llega, amigos, el Battle Strike. Esto es todo para él. No hay hard carry, no hay bypass. ¿Será que lo gasta? Y ahora mismo en esta tierra, cuidado con la X. ¿A qué lugar? Miren, embarcación encima también. Miren, la fortificación bastante buena. Tight Ring, retrocede de galleta. Pone Malify, salió Ramsés. Ojito que va a entrar también directamente sobre Topso. Walrus Punch por parte de White Mom intentando salvar, pero no importa mucho realmente. Van a ir por Ramsés. Fíjate el daño. Buen slot de por medio con la Weaponry, con el veneno básicamente que tiene el alquemista. Van a rango de tier 3 todavía, no les importa mucho. Sigue presionando, presiona tier 3 y todavía sale en 3 segundos, Pio. Sí, 3 segundos o le van a colocar el silence. Cuidado, tiene que ser, debe ser demasiado cauteloso. Justamente aquí tenemos a Tosu tratando de ser lo propio a la zona de medio, pero no es suficiente. Ay, pero ¿qué es lo que está pasando, mano? ¿Qué es lo que está pasando? Guerra Z, que sea loca, papi, en la zona de medio. Quiere encontrar las copias. Choco, Choco dijo. Mira esas copias, papá, mira esas copias. Ay, ay, ay. Ya Cutipo quemó, amigos míos. Lamentablemente, Cutipo acaba de quemar 24k de valor neto. Es que esto tienen que pararlo. Son 20 kills de diferencia, amigos. 3 a 23 en el marcador. Aquí no hay mucho que puedan hacer. Marca la X también, cuidado. Miren, Mortimer Kisses también lanzaba el epicentro por parte de Quick Excelente. Muere Topso, muere White Moon también. Son 2. Aquí se va a terminar, amigos. Aquí lo van a cantar. Parece que está muerto también. Son 2, 3, 4 bajas. Parece. Van directamente por Ramsey también. Aquí lo acepta Thompson. Lo acepta Thompson, amigos míos. Se terminó. Se acabó. Se acabó. Se van a matar. Esa es la clave, es la estrategia que está planteando el equipo de Gaming Gladiator y al cual hasta ahorita, bueno, por lo menos el día de hoy, no ha encontrado a alguien que le haga frontis a ese tipo de estrategia. La pregunta es, ¿Liquid juega algo similar? No lo he visto tan agresivo como Gaming Gladiator, pero es agresión temprana, ¿no? Al final, la clave, utilizar los portales, los Twin Gates, que justamente es lo que te dan la ventaja. Las mecánicas del juego que cambiaron a lo largo de este año han potenciado mucho, diría yo, a Gaming Gladiator, ¿ah? Sí. De hecho, aún recuerdo la primera partida que fue de Twin Gates, el primer parche. Ya. Fue en competitivo y fue Gladiators que supo adecuarse de mejor manera este uso de las Twin Gates. Me acuerdo muy bien de esa partida. Pero bueno, es lo que hay realmente. Gladiators siendo superior y teniendo la fanaticada también on fire dentro del Royal Arena.